Kaixo, egun ondanoi eta ongi etorriak Gipuzkoako foru aldundira. Hitz gutxi batzuek Gipuzkoarron baliorik oberenenen ordezkaritzan etxe honetan bildu zareten gazteon taldeari abegi egitea oso dudala atsegin esateko. Gipuzkoak ezinbesteko dituen balioak dira, behar eta nahi dugun etorkizunera eraman gaitzaketen balioak dira hoiek. Gipuzkoarrontzako oparotasun, aukera eta ongizate gehiagoko etorkizunera. Gipuzkoa garaipenera eraman dezaketen balioak dira zuenak. Hemen zaudeten guztiok lortu duzuen garaipen horretara, arrotzen gaituen eta inspiraziotzat baliatzen dugun garaipen horretara. Gipuzkoa es un territorio pequeño, pero grande en valores. Y sus deportistas, las chicas y los chicos que estáis aquí, sois un buen exponente de ello. No hay más que mirar a algunos de los que estáis aquí presentes, como Ander Vilariño, que de 4 ediciones de la NASCAR europea, pues has ganado 3. Y esto empieza a ser un poco abusar, si me permites que te lo diga. A ver si se dan cuenta también en los Estados Unidos de que quieres competir con los mejores, ¿no? O el del Veravera, de balonmano, que otro año más ha vuelto a ser el mejor y es posible que tengáis que hacer pues algún hueco también en las estanterías para poder acumular tantos trofeos, ¿no? Quiero tener también un recuerdo para los que por razones de la competición no habéis podido o no han podido acudir a este encuentro, como Clara Zurmendi, que está en Lima, o Irene Usabiaga, que está en Colombia, y otros también que están fuera o concentrados con la selección. En cambio, tenemos la suerte de contar con Jon Izagirre y celebrar con él su bronce en el Mundial, o Asier Cuevas, plata en el Campeonato del Mundo de los 100 kilómetros. 100 kilómetros. Yo, cuando me lo contaron y lo iba a tuitear, lo tuve que mirar varias veces porque no terminaba. Decía, esto es un error, no puede ser 100 kilómetros. Yo solamente pensar en la Veovia de los próximos, de dentro de 10 días y de los 20 kilómetros que hay que hacer, lo de los 100 kilómetros me parece casi inhumano, ¿no? Y efectivamente eso se ha conseguido, Asier, pues porque has demostrado una capacidad de sacrificio y fortaleza mental, ¿no? Para poder terminar una prueba de estas características. Y Asier llegó y además colgó pues esa medalla mundial. Y es que, como decía, Gipuzkoa tiene grabados estos valores a sangre y fuego y esto se nota en el deporte y en sus deportistas, que sois un referente para los jóvenes. Para los miles de guipuzcoanos que diariamente hacemos deporte y para la sociedad guipuzcoana en general, que a través del deporte se une y se siente orgullosa. Si os dais cuenta, no son fáciles de encontrar este tipo de valores en el mundo actual, en la sociedad en la que vivimos, cuestiones que nos unan y de los que nos podamos sentir orgullosos, ¿no? Y parte de una comunidad, en este caso de Gipuzkoa. Pocas experiencias más emocionantes y más guipuzcoanas a la vez que las regatas de traineras, como han gozado los aficionados este año de Hondarribi o de Kostape, de San Juan, ¿no? Ezin bukatu emakume kirolarien aipu berezi bat egin gabe. Beti zerbait gehiago demostratu behar izaten duzue aitortuak izan ahal izateko. Beraberaren aipua egin dut, baina Alaia Zarautzek mailari gorenera igotzea lortu du, Oiartzunek futbolean bezala. Softbolen ligako txapeldunak dauzkagu, Atletico San Sebastián, eta mundu mailan agertzen zaizkigu Ainhoa Murua, brontzezko domina Europako triatloian, eta harro gaudela esan nahi dizuegu, harro gauzkazue emakumeok. Zorionak emanaz bukatu nahi dut, eta gure babes osoa adierazi nahi dizuet. Bai baitakigu, Gipuzkoarentzako balio handia zaretela. Zorionak eta mila esker. Gipuzkoako diputatu nagusiari, Markel Lorano jaunari pasako diotitza. Markel. Bueno, egunon guztioi, nire hitzak laburrak izango dira azkenen Denisek eduki nagusiak jorratu ditu delako. Nik hiru bat ideia jorratu nahi nituzke, ez? Emakumeak eduki duzuen presentzia, ez? Gehien txunak, ez? Kasu honetan hemen zaudeten gehienak ere emakumea zarete. Eta horrek ematen du seguronez benetako argazkia ze gertatzen ari den Gipuzkoan kirolaren ikuspegitik. Gipuzkoan kirolaren maila danak ezagutzen dugu oso altua dela, baina
nik esango nuke gainera kalitate hori homogenoa dela gizon eta emakumeen artean. Ta beraz, emakumeek erakusten duzuen kalitatea eta kapazitatea kirol horretan, ba gero emaitzetan gauzatzen dela eta hemen ikusten dugu, ez? Eta nik uste dut azkenean dela gizarte normalizatuago baten irudia, ez? Seguro naiz ingurukoak baino arlo horretan normalizatuagoa, ba emakumeak daukazuen indar hori gauzatzen delako gero emaitzetan eta emaitza horiek gaur erakusten ditugulako Gipuzkoa guztiaren aurrean. Gero, hortik aurrera, rekonozimentu bat, ez, azkenean Gipuzkoak eta guri tokatzen zaigu ordezkatzea foru aldundian ikuspegitik, ba, Gipuzkoa guztien hitza, eta gaurkoa izango litzateke zuek guztiak rekonozitzeko eguna, ez. Azkenean, ba, eta hori izango litzateke hirugarren ideia, egunero sakrifizio handio bat egiten duzue, zuek zuen ba, kirol horretan, ez. Ordu pila bat, izardi pila bat, disgusto pila bat, eta nik uste dut horrek behar duela baita ere bere emaitzetan islada, ez? Eta hemen zuek daukazue garbi dago emaitza borobila, eta gero baita ere gizartearen partetik baita ere rekonozimentu bat, ez? Yo creo que al final la idea de que este tipo de actos, siendo sencillos, son muy importantes para visualizar el reconocimiento de la sociedad a una práctica deportiva, que muchas veces en los medios públicos, en los medios de comunicación, se focaliza solamente en torno a unos deportes. Yo creo que extenderlo al conjunto de la práctica deportiva es una necesidad y yo creo que actos como los de hoy, que tienen evidentemente un componente simbólico y una carga representativa muy importante en la medida en que bueno, aquí representamos al conjunto de la ciudadanía de Gipuzkoa. Y ese es el reconocimiento que os queremos que trasladar en el acto de hoy. Hori da pixkat nere hitza, azkenean zue guztioi zorionak ematera behin berriro ere itxan ari zareten lanaren gatik, eta animo hemendik aurrera ere jarraitzeko. Ba, eskarrik asko. Orain egingo duguena da, diputatu nagusiak eta nik neuk banatuko dizuegu litografia bana. Litografia hori Iñaki Rifaterra eta Iñaki Grazenearen eskutik dator, beraiek izan dira artistak, eta, bueno, hain pixkanaka deitzen Ikerrek deituko dizue, eta banatuko dizuegu. Ainhoa Murua, medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Triatlón. Asier Cuevas, subcampeón del mundo de los 100 kilómetros. Ander Vilariño, tricampeón del Euronascar. Vera Vera, campeón de Liga y campeón de la Supercopa de Balonmano Femenino. Ayala Zarauz, ascenso a División de Honor de Balonmano Femenino. Atlético San Sebastián, campeonas de la Liga Nacional de Softball.
Hondarribia, vencedores de la Liga CT de Remo y ganadores de 13 banderas en 2015, récord igualado de la historia de la CT. Pasaido Iván y Costape, ganadoras de la Liga Euskotren y vencedoras de la Bandera de la Concha. Y por último, Oiarzun, ascenso a Primera División de Fútbol Femenino. Osondo, ba, zorionak guzti-guztioi, oain ingo duguna da argazki handi bat, guztien artean, pentsatzen dute eskaileretan egingo dugula, agian, eskaileretan, eta gero luntz txiki bat daukagu prestatuta, hemen. Norbait falta da? Ai, ama, ha falta alguien? Nos hemos dejado alguien? No? Joni Zagirre? Ai, ama, pues Joni Zagirreri... Barkatu Jon, fallo bat eduki dugu. En fin, gerratzen dira horrelakoak. Ingo dugu orduan argazki bat eskaileretan, danok?